Desde primera hora de la mañana, el Parque Juan Pablo II se llenó de participantes para una carrera muy especial. Los mayores de Gran Canaria se unían a dar pasos por la vida y seguir practicando deporte. Una experiencia para muchos fantástica. Una iniciativa que se dividía en diferentes categorías adaptadas a cada participante. Carrera de Mayores es un evento destinado, pues como su propio nombre dice, para mayores, en el que están todos los mayores que de alguna forma u otra realizan actividad física a lo largo de todo el año en diferentes programas, pues participan o bien corriendo o bien haciendo una caminata. Pues hay tres distancias, 1.600 metros, 1.000 metros y 500 metros. Dependiendo de la función y la condición física de cada uno, pues se apunta a la que quiere o le apetece hacer. El rango de edad con el que trabajamos en Mogán, estamos a partir de los 50-55 años. No estamos todavía en edad de jubilación, pero sí es verdad que hay gente entusiasta por el programa y les interesa participar. Y luego, como tope de edad, no tenemos tope de edad, evidentemente, pero hoy tenemos aquí gente que está rondando ya los 80 años. Una pequeña preparación siempre está bien, no es bueno venir a una actividad de estas características sin experiencia o sin haber realizado alguna caminata por ahí. Sí es verdad que la condición física no es muy exigente, pero sí hay que estar un poquito preparado, y si además has participado en programas de actividad física a lo largo de todo el año, pues mejor. Todos los eventos deportivos son importantes, y para un colectivo tan sensible como es la población mayor, y teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida que hay en todo el territorio nacional y en Canarias también, pues está muy bien que se organicen este tipo de actividades para ellos y para ellas. El deporte es esencial para la vida diaria. Date cuenta que un mayor que hace deporte es un mayor que está contento, es un mayor que está sano. Un mayor que está sano toma menos medicación. Si tomas menos medicación, se gasta menos dinero de las arcas públicas para la sanidad. Entonces es todo una cadena que va íntimamente relacionado, y la verdad que es súper importante, ya no solo para ellos, sino también para sentirte bien. Date cuenta que son personas que han vivido ya muchísimo y a lo mejor ellos piensan que ya se está llegando a su fin, se ponen muchas limitaciones que realmente no las tienen, simplemente hay que ayudarles a despejar todos esos miedos y trabajar con ellos con cariño, que es como realmente se consiguen las cosas. En el municipio de Mogán llevamos desarrollando un programa específico de actividad física y salud para personas mayores autónomas, ¿vale? Porque luego hay otro programa que trabajan con personas mayores que están un poquito más mermados a nivel físico y a nivel cognitivo, pero bueno, durante todos estos 13 años pues hemos conseguido pues eso, que la gente esté más contenta, que la gente esté más sana, que la gente se anime a participar, que la gente no dependa de otras personas para realizar sus cosas de la vida diaria, porque es uno de los objetivos de este programa, que ellos sean independientes hasta el último día de su vida, si puede ser, y bueno, que sean felices y que estén contentos con lo que hacen. Una carrera que para muchos era la primera vez que asistían, aunque se lleva realizando varios años. Fueron 1.600 nada más, pero me había gustado hacer un poquillo más. El ambiente muy bueno, todo muy bueno, todo muy bien. Estaba en un sitio y después se ponía en otro sitio y te iba dando ánimo porque tú fueras con ánimo a caminando. Parecía que estábamos en una bajada de rama. Durante todo el año, en piscina, gimnasia, dietas de vegano, por el ayuntamiento que siempre está con los mayores, con la gente joven, siempre se preocupa mucho por los habitantes y el estar reunidos, los vecinos, en vez de estar viendo la tele, y estamos todos, nos visitamos, hablamos,
de nuestras cosas, y eso es importante. Actividades del ayuntamiento, y lo ofrecieron si queríamos venir, y nos gustan todas estas cosas, pues vinimos. Caminatas, hacemos caminatas por donde salga, ¿sabes? Que estas caminatas que vamos por la playa, vamos a montones de sitios que vamos, y bien, preciosa. A mí me gustó. Claro, de todo, ¿sabes? Una cosa que yo a esta no había venido nunca y lo encontré muy bonita. Te ayuda para todo. Yo no estoy operada de las dos piernas, tengo prótesis y a mí me va muy bien la gimnasia que hacemos y todo eso me va muy bien. Pilates, pesas, varias cosas, piscina, hago varias cosas. Porque están en casa sentadas en el sillón, no, la tripita va aumentándose cada día. Pues si no hacemos ejercicio, haciendo ejercicio se queda está uno en forma. Desde Mogán fueron tres grupos participantes, desde el Centro para la Autonomía Personal, desde los grupos de actividad física de los gimnasios y el grupo de mayores de Barranquillo. Aplaudir la iniciativa en este caso del organizador de este evento, de Paso por la Vida, para que los mayores pues también tengan su carrera, donde poder compartir el deporte, la salud entre los diferentes compañeros y con los mayores de otros municipios que se han acercado hasta aquí, hasta el Parque Juan Pablo II en Las Palmas, y pasar un día de actividad física, movimiento, que todos sabemos que movimiento es salud y felicidad. Desde la Concejalía de Política Social como de Deporte, el trabajo que está realizando Tomás Hernández en el área del mayor es muy importante. La actividad física, se dice, es importante que lo hagan a esta edad, es importante que lo hagan en todas las edades, ¿vale? Pero sí es cierto que como comentaba, la actividad física, el movimiento es síntoma de felicidad, de salud, y solamente hay que ver la autoestima y las ganas con las que vienen los mayores de nuestro municipio a esta actividad. Paseíto que se van a dar por este parque, y bueno, no solo la distancia, sino la intensidad con la que la realicen. En este caso, pues prácticamente irán caminando, pero bueno, lo importante es compartir este día de salud y deporte con los demás. Y es que desde el municipio se fomentan las actividades para personas mayores como estos Pasos por la Vida, pero también a través de Mayor Otoño, el principal programa para los mayores, una iniciativa realizada entre la Corporación Municipal y los veteranos participantes que reúne numerosas actividades hasta el mes de diciembre, desde charlas, bailes o clases de zumba, los mayores disfrutan de un programa que en esta edición redescubre la felicidad. Nada, lo que hemos podido vivir es pues una carrera dedicada, carrera, entre comillas, ¿vale? Dedicada a lo que son las personas mayores con las que trabajamos y convivimos, y la verdad que ha estado muy a la altura de lo que es la organización esta, pues, y ellos lo han vivido de esta manera, es decir, ha sido una manera de reunirse ellos, de darse cuenta de que vienen de un pasado donde ellos esto lo hacían, ahora lo llamamos deporte, y esto lo hacían a diario. Y ha sido muy, muy divertido y muy lucrativo. Exactamente, de hecho, nosotros lo que nos parece que a lo mejor han hecho hoy mucho, viviéndolo desde dentro, les oyes hablando y dices, bueno, esto ya está. O sea, ahora es cuando empezaba a divertirme, yo que pensaba que iba a vivir pueblos, ver pueblos. O sea, para ellos esto ha sido un encuentro y no te creas que ha sido tanto para ellos. O sea, ellos vienen de un pasado donde han trabajado muchísimo, donde han tenido que caminar mucho, muchos senderos, muchas rutas que ahora corremos, corredores por ahí. Ellos se las caminaban por hacer mera vida, nada más. Sí, sí, hay muchos que pueden. De todas maneras, ha estado muy bien porque ha estado a un nivel donde gente con más discapacidad o menos autonomía ha podido participar igualmente. O sea, yo lo veo justo. El Mayor Otoño, vamos, se están haciendo todos los años y la verdad que empezó con un encuentro, el encuentro del mayor, que se hizo el mes pasado o a primeros de este mes, y donde estuvieron, se reunieron todos, hubo baile, hubo comida, hubo actuaciones, incluso entregas de a lo mejor homenajes que se hicieron y tal. Están habiendo muchas charlas de todo tipo, y cuando digo de todo tipo, se han hecho incluso hasta eco, porque hablamos de charlas del dolor y charlas de sexualidad después de los 60, es decir, son temas que se están sacando y están siendo muy participativos en todo lo que son
los pueblos de, que conforman el municipio de Mogán. Sí, creo que tenemos hasta diciembre, incluso, o sea, hay muchas actividades hasta diciembre. Programa entero, si cualquiera lo puede ver, están por muchos sitios. Hasta diciembre continúa. Muy participativo, es decir, es muy participativo. Cada año, yo que ya llevo viviéndolo 3 años, cada año hay más. Cada año hay más y yo creo que mejor. Es decir, hay más participación por parte de ellos, quieren saberlo, piden ellos que se haga, sacan temarios, incluso el de la sexualidad, como te decía antes. Oye, pues pensábamos que a lo mejor el tema tabú, tema tal, al revés, ha sido súper, súper aceptado y súper, muy bien, la verdad. Porque es como un encuentro de todos ellos, es decir, son actividades donde esta gente vive en diferentes, dentro del mismo municipio, en diferentes pueblos, se conocen pero casi ni se ven, y entonces el mero hecho de unirlos, vuelven a interactuar entre ellos, vuelven a verse, que muchos hacen mucho tiempo que no se ven, y son muy, luego son muy participativos, es decir, es como una manera más de hacer una actividad, de darse cuenta que todavía puede ser social, y educativo y de muchas de las maneras participativo, es decir, que se sientan parte de lo que es el día a día y que puedan hacer diferentes cosas. A los mayores les preocupa el mero hecho de hacerse mayor y empezar a ser un problema. Hay que sacarles de esa parte donde ven que el mero hecho de ellos ser mayor empiezan a causar problemas. Entonces, descubriendo la felicidad viene a ser algo de que todavía son útiles. Son útiles para ellos, para sus hijos, para sus nietos. Todos lo sabemos que ahora mismo el que no tiene abuelos, a ver qué hace con sus hijos. Es decir, empiezan a haber labores donde ellos tienen que darse cuenta de que son útiles. Y desde ahí empieza parte de su felicidad. De felicidad que pueden disfrutar, compartir, como días como hoy, que a lo mejor a otra gente le dice qué locura hacer esto. Y no es ninguna locura, ya los ves, aquí no ha pasado nada. Están todos felices, con ganas de hacer más, pues el mero hecho pasa con toda la vida. Son los primeros que te van a decir un sí a cualquier cosa que les pidas. Y vamos a quitarnos eso de que tengo un mayor en casa, no. Tengo una persona que es capaz de hacer muchas cosas más si le ofreces la oportunidad. Entonces el mayor otoño ofrece ese abanico de cosas de que todavía puedes hacer y puedes participar, claro. Vamos a tocar con todos los talleres que vamos a realizar todos los barrios del municipio. Nos vamos a ir tanto a Arguineguín, Mogán Pueblo, Beneguera, Barranquillo Andrés, Playa de Mogán. Este año incluimos como novedad también las actividades en las Filipinas e incrementamos también las actividades en el horno. Actividades totalmente gratuitas en las cuales pueden acercarse los días establecidos en este programa, el cual esperamos que lleguen a sus casas y que lo puedan retirar en cualquier instalación municipal, y en el que vamos a tener tanto bailes de salón como bailes latinos, pilates, taller de manualidades, charlas, taller de la sexualidad más allá de los 60, educación en dolor, juegos y dinámicas, risoterapia y taller de maquillaje. Como bien decía la compañera Onalia, muchas de estas actividades nacen precisamente de las reuniones que mantenemos con el Consejo de Mayores, en el que los presidentes nos hacen llegar pues precisamente aquellas demandas que tienen los mayores con los que ellos trabajan durante todo el año con las actividades que realizan. Porque cualquier momento siempre es bueno para seguir dando pasos por la vida y redescubrir la felicidad. Que hable, solamente comprobar, es probar, el mero hecho de quedarnos en casa, sentados, esperando y pensando, muchas veces es lo que les digo yo, pensamos cosas que ni siquiera son, no, nos encerramos en los problemas, nos encerramos, todos tenemos problemas, unos los agrandan, otros los hacen más chiquititos, pero el mero hecho de compartirnos nos pasa incluso a los jóvenes o a cualquier persona, todos los problemas o cualquier cosa que vayas a iniciar, si la haces en compañía de amigos, de familiares, de los tuyos, les encuentras valor y luego todos empezar. Luego yo lo que les diría es que viniesen a una. Con que vengan a una ya saben de lo que les estoy hablando. Y luego ya el resto vienen solo. Ya ellos, además, es que ellos son una maravilla, son súper sociables. Enseguida dice, Paquita, vente para acá conmigo y te arrastras.